us like Icarus, we fly.
Oh,
just for tonight. I want to believe. So keep on coming closer. Keep me hanging on. Let me feel your body. I want you to know. Thinking I was lost here, but I don't wanna lose you, love. Thinking I was stuck here, but deep down I can tell it's wrong. Feeling you now, take me breathing you now. Oh, taking me down. Oh, feeling you now. You take me down. Took my heart and showed me how time was moving slowly. Reading all the signs out loud. Feeling you now. Take me breathing you now. Oh, taking me down. Oh, feeling you now. You take me down. You take me.
Buenas tardes, bienvenidos a este super evento con Mónica Sánchez desde Medellín. Ella es especialista cosmetóloga en el cuidado de la piel, en el cuidado del color y vamos a aprender muchos tips. Así que evento con muy atentos, cojan su agenda para anotar todos estos tips que nos va a compartir. Así que quiero que la recibamos con aplausos virtuales. ¡Qué es esa belleza! Muchísimas gracias, bueno, un placer, hoy nos retrasamos 4 minuticos, estuvimos ahí, yo tuve un impasse tecnológico, muchachos, esto todavía me atropella a ratos, entonces, pues vamos a tener una tarde, finalizaremos hoy la tarde hablando del tema de la caída capilar, que es un tema que llama mucho la atención, que genera muchas dudas, que genera muchísimas preguntas, que es muy usual escuchar cuando le dicen a uno, ¿y qué hago? Es que yo creo que me pasa que tengo el cabello, es que yo creo que, en fin, lo que sea. Mientras comenzamos a hablar, yo quiero que me escriban, aunque ya estoy, yo los estoy viendo desde otra plataforma, pero yo quiero que me escriban, quiero saber desde dónde están conectados. Aquí veo a Liliana, Jacqueline, a María Patricia, veo a Marlene, a Ángela, me imagino que se dice Ángela, a Martín, qué chévere, hombres conectados en esta charla, me parece muy interesante. Vamos a hablar también de esos cuidados masculinos que a veces se nos van como escapando y que ellos son, los hombres normalmente son un poco más tranquilos con este tema, pero no quiere decir que no les importe, lo que pasa es que nosotras lo hacemos más visible. Entonces, hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Patricia, a Byron, a María José, a Diana y obviamente a este par de anfitriones increíbles que son Carlos y María Antonia. Les mando un abrazo gigante hasta Pasto. Hoy estaba haciendo es que frío en Medellín y yo me puse busito, ahora sí que me muero de calor. Entonces quiero saber, quiero que me escriban, yo voy a empezar a conversar, pero quiero los voy a estar leyendo, entonces quiero que sepan que yo estaré aquí conversando con ustedes y al ratico leyendo todo lo que pasa por YouTube. Miren chicos, el asunto con el tema de la caída capilar es que a veces nos afanamos sin necesidad, es decir, que decimos, ay, sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando nos estamos duchando. Ay, vea, yo me hice así y me salieron 2 pelos, miren esto. Miren que no es mentira. Entonces dice uno, ay, no, es que me hago así y se me cae el pelo. Ah, es que cuando me baño me salen unas bolas de pelo gigante. Ah, es que cuando... Entonces uno se empieza como a alarmar un poquito. Uno dice, ay, Dios mío, ¿será que me estoy quedando calva? Porque lo primero que uno dice, además, uno no dice, se me está cayendo el calvo, se me está cayendo el pelo, sino que uno dice, me estoy quedando calva. ¿Listo? Y es muy importante saber cuál es el proceso natural del pelo, cuál es el proceso. Hoy no vamos a hablar hace 15 días que nos vimos, que les conté que me iba a cortar el cabello para quienes estuvieron hace 15 días. Pues sí, señores, me corté casi 15 centímetros de pelo. Hoy está bastante corto ya, como con lo que, bastante corto para lo que usualmente lo llevo. Y vamos a hablar de qué son esas cosas que podrían detonar una caída capilar. Y ojo que acá hay muchísimos factores. Entonces vamos a hablar de qué podría detonar una caída capilar, cómo puedo prevenir una caída capilar, si ya la tengo, cómo la identifico, y si ya la identifiqué, cómo la trabajo, o cómo, yo quisiera hablarlo como de cómo lo trabajo, cómo le aporto a mi cabello para que no siga sucediendo. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra tratamiento, me parece que hay que ser respetuoso con las personas del área de la salud, sobre todo con los dermatólogos, que son los que tienen este tipo de zonas. Todo lo que pasa en el cabello también le compete al dermatólogo y él es realmente quien hace los tratamientos. Entonces, cuando tú ya ves que hay una caída significativa, que te empezaban a salir lo que llamamos monedas, en fin, o los niños, que los niños tienen una caída, por favor, mamá, no te pongas a hacer remedios caseros ni cosas de esas, que los niños no tienen por qué tener una caída
capilar significativo. ¿Listo? Entonces, muy bien, a ver, yo voy leyendo. acá están diciendo que les pasa lo de la... que empieza uno y dice, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? Desde Putumayo, desde Pasto, Riohacha, miren esto tan... Riohacha, Guajira, me imagino, ¿no? Estamos de punta a punta, Nariño, San Juan de Pasto, yo no conozco Pasto, yo les conté la vez pasada que no conozco Pasto, estoy en el paréntesis del saludo, pero sí conozco mucho la Guajira, si me están hablando de Riohacha, Guajira, sí, he ido muchísimas veces a la Guajira y es uno de mis destinos turísticos por excelencia, lo repetiría 1000 veces. Y he comido chivo y todo, me encanta, me fascina. Perdón con los veganos. ¿Listo? Muy bien, ok. Acá estoy viendo ya como los saludos de todos. Entonces, chicos, vamos a entrar en materia. Quiero que empiecen a poner sus preguntas, porque acuérdense que yo voy a empezar a ver sus preguntas como un minutico retrasaditas, entonces paciencia. Entonces, quiero que las empiecen a escribir, porque yo voy a estar leyéndolos y diciéndolos, es muy bonito Pasto, sí me han dicho mucho, y tengo una buena amiga ya. Entonces, quiero que me empiecen a escribir sus preguntas y a medida que yo vaya conversando, voy mirando y vamos resolviendo. Lo primero que hay que entender es que cuando yo busco que no haya caída de capilar, que tú dices, ay, yo me quiero hacer un tratamiento para que no se me caiga el cabello. Lo que uno busca es que se produzca buen cabello en su primera fase. El cabello tiene 3 fases. Que se produzca buen cabello en la primera fase, que salga sanito, fortalecido, mejor dicho, que esa semilla que usted sembró salga así, pero súper full HD. Y que se detenga en la última. Resulta, chicos, que los folículos pilosos, les voy a explicar esto para hacerme entender. Esto es un folículo, y en el folículo hay una cosa que se llama bulbo. En ese bulbo crece el pelo. El pelo tiene, o el cabello, como lo quieras llamar, el pelo tiene 3 fases. La primera fase se llama anágena, que es donde se produce el pelito y empieza a salir. Y es lo que nosotros llamamos los lanuguitos, estos chiquiticos que están saliendo, que son delgaditicos, como sin fuerza, pero que hasta ahora están saliendo. Hay una segunda fase que se llama catágena, y esa segunda fase es donde el cabello se sostiene. Entonces, el cabello tiene un periodo anágeno de crecimiento, de producción y de crecimiento, y tiene una segunda fase que es la catágena, que es de como que se estancó, que es cuando dicen, este pelo como que nada que crece, se estancó. Es decir, como que llega a su punto de crecimiento, pero hay un montón de factores que hacen que se quede ahí quieto. Entre tantas cosas, la poda. Acuérdense que yo les decía hace 15 días, para quienes nos vimos, que todo lo que yo estoy hablando el día de hoy no le quita en ningún momento el trabajo a tu estilista, a tu peluquero, a tu especialista, como tú lo llames en tu región, no le quita el trabajo. Es más, un cabello sin poda es como una matica, ¿ok? Tú necesitas podarlo porque llega un punto donde el cabello dice, ¿pa dónde sigo? No sé ni qué hacer, ¿ok? Muy bien. Entonces empieza en esa fase catágena, como que dice, ay, ni para allá ni para acá. Puede que sigan saliendo algunos, pero el cabello como que se estancó. Entonces necesita esa poda. Y luego vamos a la última fase que se llama telógena, que es donde el pelito se desprende para ser renovado por otro. Entonces, no se asusten, hay personas que tienen una muy buena producción capilar. Yo me voy a incluir entre ellas. Yo les conté hace 15 días que yo vengo hace 4 meses de contingencia en el que hemos estado, pues por lo menos los que estamos en Colombia, haciéndome un tratamiento, no anticaída, pero sí fortaleciendo el crecimiento de mi cabello. Entonces, ya les voy a hablar por qué no anticaída, porque yo no tengo un problema de caída capilar, pero sí quiero fortalecer el crecimiento. Entonces, esas personas que nos nace más pelito, que decimos, ay, no es que tengo un montón de frizz, ojo, una cosa es el frizz, otra cosa son los pelitos nuevos. Esos pelitos nuevos es porque están en esa fase anágena de volver a crecer, porque acuérdate que hubo uno que se cayó y que es necesario para que haya una nueva producción. Pero el frizz es ese pelito que es, además de grueso, o sea, que tiene ya una textura como de cabello largo, pero pequeñito, que es capturando humedad todo el tiempo. Otra cosa son los pelitos nuevos, que también los podríamos llamar frizz, pero realmente son esos lanuguitos que empiezan a salir y que dice uno, no, es que están creciendo. Entonces yo, por ejemplo, a veces parezco un sol, eso me salen, yo soy un sol, pero a veces me salen así pelitos por todos los lados. ¿Qué busca uno cuando está ocupado, no preocupado, ocupado, de que su cabello no se caiga de forma acelerada? Producirlo bien en la primera fase y detener un poco la última. O sea, que esa fase sea más larga.
Todos los folículos tienen la misma función, todos. Todos tienen fase anágena, catágena, telógena, todos. Lo que pasa es que son individuales, o sea, ellos son independientes. Porque estaríamos en la fase final. ¿Me hice entender? Muy bien. Entonces, eso es lo que sucede. Ya sabemos que lo que vamos a buscar en un tratamiento, vamos a llamarlo así para hacerme entender, pero entiéndanme, con mucho respeto lo digo, respetando, acuérdense, en las personas del área de la salud. Entonces, yo voy a producir más cabello, pero detener la última fase, para que además se vea más. El tema de la caída capilar tiene mucho que ver con el tema de la autoimagen y la autoestima. El cabello no hace parte solamente de toda la corporalidad, sino de cómo tú te ves. Sobre todo para nosotras las mujeres, el cabello es muy importante. Hace parte integral de la imagen. Entonces, cuando advertimos este tipo de cosas, empieza el primer factor de caída. Y el primer factor de caída, en este caso, el más común, es el estrés. Cuando tú te estresas, así tú creas que no estás estresada, y a esto me refiero es que muchas personas dicen, no, todo súper bien. ¿Cómo estás? Súper bien. Todo marcha de maravilla. Está muy bien la buena actitud, yo no digo que no. ¿Y qué pereza uno está diciendo? Ay, no, estoy tan mal, tan aburrida, este COVID me tiene tan encerrada, no, qué jartera. Pero hay que reconocer que a veces nosotros tenemos momentos de angustia, tenemos momentos de estrés, tenemos momentos que hasta se cae un vaso y eso como gatos pegados del techo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa parte del reconocimiento hace parte de que bajen tus niveles también de cortisol. Cada vez que tú te estresas, el cuerpo te produce de forma inteligente un venenito llamado cortisol, hagan de cuenta un líquido negro que se riega por todo tu cuerpo, y el cortisol no favorece la primera fase de crecimiento del cabello, que es la anágena. Es como si le dijera al bulbo, ¿se acuerdan? El bulbo, como lo que había aquí metido en el folículo. Le dijera, no, mijo, ni salga que esta vieja está... pero de pelo parado no salga, más o menos así, ¿listo? Entonces, ojo con el tema de estrés. Aquí, paréntesis para ver las preguntas. Ángela Sofía, ya leí tu pregunta, que si tienes que lavar el cabello todos los días, ya te voy a responder. Voy a leer varias preguntas y voy a ir haciendo sesiones para contestar. Entonces, Ángela dice, me tengo que lavar el cabello todos los días porque si lo dejo pasar más tiempo se me cae porque es demasiado graso. Ya vamos a hablar de esa teoría. ¿Es normal que en la adolescencia los cabellos sean grasos y se caigan? ¿Cómo controlarlos? Vamos a hablar también de eso. ¿Es normal que sean grasos? Porque se produce más sebo normalmente hasta los 25 años en la piel. Y cuando hablo de la piel hablo del rostro, el pecho, la espalda, los hombros. Y acuérdate que es que el cuero cabelludo es una prolongación de la piel del rostro. Pues, no conozco a nadie que tenga por aquí un cierre. Todos parejitos. ¿Ok? Natalia dice, qué buena pregunta Natalia dice. Natalia Calvache, ¿se dice así? Pues yo creo, no tiene tildes. Es decir que si se me está cayendo el cabello es porque me está saliendo pelo nuevo. Miren, las estadísticas y los especialistas hablan de que en promedio dice que caen entre 100 y 120 pelos al día. Miren lo que está sucediendo en la contingencia. Resulta que, ahí se me perdió, Natalia, pues Natalia no sé qué hace, estoy conociéndola aquí por YouTube. Entonces Natalia normalmente pues va a la oficina o a la universidad, entonces nota que en el baño de pronto se le caen unos pelitos, en la U de pronto otro poquito, o en la oficina otro poquito, o si va al gimnasio otro poquito, etcétera, etcétera. Entonces uno no se percata de la caída capilar, uno dice, ay Dios mío, que me está saliendo así. ¿Qué ha sucedido en contingencia? Miren, en esta época de cuarentena, contingencia, encierro, yo lo llamo más bien como que estamos a salvo en casa, pero, y es que ya no tienes ese recorrido para que se caiga tu cabello, sino que se cae en el baño, en la sala, en el comedor, en la cocina, en tu habitación. Entonces, y si encima vives con alguien, esos pelos en el piso, perdónenme chicas, pero de verdad que hacia nosotras nos molesta. Imagínense a un caballero que dice, mi amor, ¿qué es este pelero? Esos papás que tienen esposa y las niñas, mujeres en la casa, y dicen, pero ustedes están quedando calvas, ¿qué es este pelero en el piso?
Miren, pueden ser los mismos pelos, pero como ahorita los ves en el mismo espacio, ¿crees que tienes una caída capilar? No. Ahora, a todas se nos cae el pelo, todos los días se caen pelos. ¿Para qué? Para que nazcan nuevos. Esa es la última fase. Entonces, Natalia, es revisar cuál es esa cantidad que tú digas, no, Moni, no, pero es que lo mío es exagerado, es que yo cada que me hago así me sale un manojo. Ocúpate. Pero si no, si son dos, tres, como a mí me sale, estoy haciendo a ver si me salen más. ¿Se dieron cuenta cuando empecé aquí? Dije, ve, me hice así y me salieron tres pelos. Eso no es una caída capilar, eso hace parte de lo normal. Ángela dice que se le cae demasiado, lo mismo que Marta. Ana María dice que el cabello es muy fino, me imagino muy delgado y el cepillado no le dura tanto. Melisa dice también se les cae el cabello cuando toman medicación. Ya vamos a hablar del tema de las caídas. Y Melisa, tienes toda la razón. Melisa Ortiz, ¿qué tiene que ver la lactancia con la caída de cabello? ¡Ay, qué buen tema! Súper bien. ¿Y los alimentos tienen que ver con si se cae el cabello? Los alimentos no, la alimentación. Entonces vamos a empezar a hablar de aquellos circunstancias por las que se nos podría caer el cabello. Ya hablamos que por el estrés, ¿sí o no? Dos, vamos a hablar de la alimentación. No son alimentos los que hagan que tu cabello se caiga. Es un déficit en la alimentación. Entonces, por favor, chicas y chicos, que sé que ahorita estamos muy en la onda de tratar de cuidarnos más y sé que cuando tratamos de cuidarnos más, a veces no todo el mundo accede a un profesional. Cuidado con la dieta de la piña, del atún, de la papaya, de la cebolla, de no sé qué, los ayunos, la dieta que la keto, la no sé qué. Por favor, cualquier dieta o cambio en tu alimentación debe ser supervisado por un profesional, un médico, un nutricionista, un nutriólogo. ¿Por qué? Porque tú eres tú y yo soy yo. Por ejemplo, mi hija, les voy a contar una historia. Mi hija en algún momento decidió no comer, hacer una como una desintoxicación de su cuerpo y no comer proteína animal. No vegana del todo, pero no comer proteína animal. Entonces, tratar de eliminar, sobre todo las carnes más pesadas, todas las carnes. Cuando nos empezamos a dar cuenta, yo empecé a sentir su cuerpo distinto. Muy bien para algunas cosas, pero con algunas deficiencias para otras, entonces de pronto se brotaba, en fin. Empezó a tener unos cambios y empezamos a averiguar, incluso con una nutricionista que me ha tratado a mí, y ella misma nos recomendó otra nutricionista especialista en ese tipo, vegana, especialista en ese tipo de cosas. Y hablábamos al respecto y decían, cuidado, porque es que uno no puede desmontar o montar alimentos de forma abrupta, porque lo único que va a hacer es que el cuerpo vaya a reaccionar. Entonces, muchas veces cuando hacemos ese tipo de dietas o ese tipo de cambios de alimentación tan bruscos, lo único que estamos logrando es que nuestro cuerpo reaccione y dejemos un déficit alimenticio. Entonces, ahí va una de las factores. Dos, por tratamientos médicos, una quimioterapia, una radioterapia, un tratamiento hormonal, puede hacer que tu cabello se caiga de forma acelerada. Tres, por alguna alteración en la tiroides, que era lo que nos decía Melisa, creo que es Melisa, por alguna alteración en la tiroides. Entonces, todas las personas que han tenido alteración hiper o hipotiroidismo, que están medicadas, su cuerpo empieza a producir, no es que no se produzca, pero esas fases se vuelven súper lentas. Entonces, es más lenta la anágena, más rápida la última que la telógena, y empiezan a haber menos cabello. Incluso tiene un cambio en el comportamiento de la piel. Y eso tiene mucho que ver con la respuesta también del cabello. Muy bien, una deficiencia de hierro. Y acá sí quiero hacer un énfasis especial. Resulta que ese hierro alimenta todos los glóbulos rojos, la hemoglobina, que está encargada, entre tantas cosas, de llevar oxígeno a las células. Células que también están en el cuero cabelludo, en ese folículo, en ese bulbo, en las células, en las glándulas sebáceas, en todas partes están las células. Cuando yo tengo una deficiencia de hierro, es como si me faltara un poco el oxígeno, ¿ok? Entonces, yo siempre que veo una persona que tenga, uy chicos, espérenme que por aquí, voy a cerrar por aquí algo, que me había quedado abierto y estaba sonando por ahí un hueso. Entonces, cuando yo veo que una persona tiene un problema realmente de caída capilar o que está entrando en ese punto, siempre hago un refuerzo con hierro. Eso no le va a hacer daño, pero siempre hago un refuerzo con hierro. ¿Por qué? Porque necesitamos que sería genial, además que se hicieron unos exámenes de chequeo. Lo que pasa es que yo sé que en esta época de contingencia este tema se vuelve complejo, pero siempre hablo de que esa hemoglobina esté full en los mejores niveles para que la oxigenación de la célula sea mucho mejor. ¿Qué otras cosas pueden generar caída capilar? La lactancia y el posparto. ¿Por qué? Por la
La lactancia, sí, el posparto y la lactancia. ¿Por qué? Porque las hormonas empiezan en picado otra vez. Y empieza a producirse menos cabello. Eso es temporal. Eso es temporal. O sea, no te vas a quedar ahí tranquila, te va a volver a salir. Por eso la gran mayoría de personas, cuando ya vemos a esas mamás gestantes, les decimos, no tienes que tomar suplementación, excepto la que te haya mandado tu médico, tu obstetra, tu ginecólogo, pero no tienes que tomar medicación adicional, pero sí sería muy chévere que utilizaras un champú que previniera la caída, es decir, que estimules el cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque será inevitable, porque tus hormonas no van a ser distintas a la de otra mamá que digan, ay, esto es el estado. Ah, a mí me pasó, claro, es que todos funcionamos, digámoslo así, el esquema es igual. Entonces, esa caída hormonal produce una caída capilar temporal, que eso vuelve y sale, eso vuelve y se regula, ¿listo? Entonces, por eso no se vayan a preocupar. ¿Qué otra razón se me escapará por ahí que tengamos que tener en cuenta? Alopecia areata, ay, Leslie, qué buen tema. Ya voy a hablar de las alopecias. Franci, perdón, voy a leer lo que tú me escribes. Dice, se le caía demasiado el cabello y ella le suministró a su champú, si estoy entendiendo que es así, romero y sábila para enriquecerlo y le ha ayudado mucho. La sábila es un humectante y el romero es un calmante. Yo soy muy amiga de los productos que tengan agentes botánicos, me parecen geniales, o sea, geniales es geniales. Entonces ustedes se preguntarán, de los productos naturales, yo me voy a devolver un poco, más de la botánica. Cuando estoy hablando de formas tópicas, es decir, si yo les hablo, voy a hacerme entender mejor, creo. Si yo les hablo de la manzanilla tiene agentes calmantes desinflamatorios, pero tópicos no son tan efectivos como si yo me los tomo. Es decir, me funcionaría de pronto mejor la ingesta de la manzanilla en infusión, colocarlo sobre mi piel. ¿Por qué? Porque no todos los componentes de la manzanilla son los que son desinflamatorios. El romero tiene unas propiedades brutales, increíbles, pero no todos los componentes del romero. Yo me alegro por Franci que le haya funcionado, que cool, me alegra mucho. Tiene razón, el romero y la sábila tienen, o el aloe tiene muchísimas propiedades. Sin embargo, yo soy más amiga como del producto no tan natural. Natural me refiero a que no ha salido de la cocina de tu casa. ¿Sí? Pues eso es un producto natural. Sino algunos productos que tengan componentes botánicos como los que tú estás mencionando, pero que tengan el acompañamiento de un químico que sepa perfectamente cómo ponerlos en el champú, cómo ponerlos en otra parte, porque ya me he dado cuenta que cuando eso se hace así, hay resultados más rápidos. Pero si te está funcionando, chévere. Miren, este tipo de cosas, por lo menos, si no funciona, no te va a pasar nada grave. ¿Listo? Entonces me parece muy chévere. Estefa Quiroz dice, un niño de 13 años tiene poco cabello y de pronto en la parte de la corona tiene menos. Entonces vamos a hablar en este momento de la herencia. Lo primero que yo quiero que veas es que si tu cabello, quiero que mires para atrás. ¿Listo? Quiero que mires para atrás. Si para atrás tú dices, ay, pero es que el papá es poco pelo, y mi suegro ya está calvo, y los tíos ni hablar. Quiere decir que hay una información genética importante y eso nosotros no lo podemos modificar. Ahora, si hay lanuguitos me refiero pelitos pequeñitos, todo eso se puede salvar. Si ya la cabeza está brillante, espero hacerme entender, ya está calvo, brillante, o sea, salen las burbujitas de sudor y grasa, no sale nada más, no hay. O sea, por más que tú pongas, miren esto, si yo me pongo aquí la frente, además es que yo tengo pelo, miren esto, si yo me pongo aquí, uno dice, ay, ella tiene pelitos. Esos lanuguitos, esos pelitos, esas lanitas, me indican que el folículo está vivo, yo tengo cómo trabajar ahí. Pero si ya está calvo del todo, nada que hacer. Ahora, si es un niño que tiene esos lanuguitos, yo quiero, me encantaría a los 13 años que lo viera, creo que todavía lo ve el pediatra, o que lo viera un nutricionista o un nutriólogo para que le haga un refuerzo en su sistema de alimentación, a ver si de pronto hay un déficit por ahí. Eso sería lo primero. Y dos, todas las recomendaciones que yo voy a hacer hoy te pueden servir. Porque si hay poquito cabello, pero hay, mira, Estefa, te lo aseguro que se puede salvar ese pelo. Te lo aseguro. ¿Listo? Se me cae también el cabello que apenas sale. ¿Es normal? ¿Cómo sabes que ese que apenas sale?
Muy bien. Bueno, Marta, ahorita al final, Marta me está ya escribiendo una sugerencia. Marta, ahorita al final yo voy a hacerte otras recomendaciones como breves para que no se me vaya a escapar nada. ¿Listo? ¿Qué doy otra cosa ahí por aquí? A ver, que no se me vaya a olvidar. Bueno, yo pienso que hay muchas que son muy repetidas con el tema de la caída capilar. Pues ya hablamos de la herencia. Dos, las alopecias. Hay muchísimos tipos de alopecias. Hay unas que son androgenéticas, que uno dice, ah, pues así es de malas, pues viene con nuevos genes, qué embarrada. Pero específicamente me preguntan por la alopecia areata. Todas las alopecias es una caída del cabello donde uno empieza a ver unos espacios en blanco en el cuero cabelludo, o sea, literal como si te hubieras arrancado un mechón. Empieza de a poquitos. Lo que pasa es que cuando tú tienes mucho cabello, el poquito no se ve. Tú lo notas cuando ya ves como, ay, ¿aquí qué pasó? Y hay un espacio. Normalmente suelen aparecer en la parte de atrás de las orejas o en la parte de la coronilla. Entonces uno no se percata. Uno no se da cuenta, sino hasta cuando por ahí peinándose, alguien le dice, ay, Moni, ¿qué te pasó? Tienes un hueco por aquí atrás. ¿Listo? La alopecia areata, cuando uno la mira en un microscopio, no solamente se ve la monedita, sino que se ve como manilloso alrededor y unos puntitos. Y es cuando uno determina que es una alopecia areata. Es un tipo de alopecia. Yo te quiero contar que la alopecia areata es una enfermedad autoinmune. Es decir, tú te la pusiste. Nadie se quiere poner una enfermedad, pero los niveles de estrés nos llevan a esas cosas. Tú te la pusiste. Entonces, normalmente, si ya sabes que tienes una alopecia areata, fue pues porque ya tuviste un diagnóstico. Y hay muchísimos dermatólogos, expertos en psicología, expertos en el cabello como tal, que te van a medir los niveles de zinc, te van a mandar exámenes para ver si hay alguna deficiencia de algún mineral, de algo en tu cuerpo, y de no ser así, pues te van a hacer tratamientos tópicos o infiltraciones, etcétera, etcétera, dependiendo del nivel donde esté. Y es muy importante que tú revises qué pasó. Y qué pasó no antier ni ayer cuando tuviste la monedita, 6 meses atrás, un año atrás. De pronto, ¿qué episodio de estrés alto tuviste que detonó esa caída capilar y tú te pusiste un calvito en la cabeza? Eso tiene tratamiento. Pero si ya tienes una alopecia que ya sabes que es una alopecia areata diagnosticada, eso te lo va a tratar tu médico. Puedes complementarlo con el champú y el acondicionador que yo te voy a recomendar el día de hoy, pero él seguramente te va a mandar lociones tópicas. Te va a mandar, qué sé yo, infiltraciones y ya está muy avanzado. Y entonces, si es necesario, que lo consultes directamente con él. Ángela, Ángela dice que cómo tener el cabello más grueso. Voy a responder esta pregunta y ya les voy a dar mis recomendaciones. Miren, resulta que los únicos seres que tienen la capacidad de expandir la médula del cabello son los animales. Uno puede lograr, por medio de algunos productos, sobre todo los productos anticaída, los productos anticaída tienen dos características, bueno, tres características especiales. La primera, tienen agentes limpiantes de limpieza profunda en el cuero cabelludo. Eso va en los champús, porque el champú es para el cuero cabelludo y el acondicionador es para la hebra capilar. El champú es un producto solo para el cuero cabelludo y el acondicionador es solo para la hebra capilar. Espero que eso ya quedó entendido. El champú no es para este pedazo de pelo, el champú es para el cuero cabelludo y el acondicionador para la hebra capilar. Entonces el champú tiene que tener agentes limpiantes buenos, agentes calmantes buenos, entonces ahí entra la manzanilla, el regaliz, entra el romero, entra la menta, entran un montón de componentes que ayudan a que el cabello esté tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando haces una muy buena limpieza, la piel podría irritarse. Entonces tiene que tener también agentes calmantes. Y por último, necesita tener algunos agentes que ayudan a generar un poquito más de volumen capilar. Pero este volumen capilar inicialmente es yo se los voy a decir con honestidad. Ese volumen capilar es para ayudar a que tú, desde la primera lavada, cuando te mires, cuando se seque el cabello, incluso cuando lo toques, tú tengas una sensación de que tienes más cabello. En la medida en que a ti también te baje la ansiedad de que te salga cabello, en esa medida empieza a producirse, porque hay menos niveles de cortisol, entonces favorece también el crecimiento, ¿verdad? Entonces, muchos de esos componentes son más cosméticos que tratantes. Cuando yo les digo que los animalitos son los únicos que tienen la capacidad de que esa médula se expanda, miren esto, no es lo mismo un pastor alemán en pasto, en el frío de pasto,
a un pastor alemán en Riohacha. Es la misma raza, pero el perrito, el pelito del perrito es completamente diferente. ¿Qué hace? Muta, se acomoda. Entonces la médula, si necesita cubrirse de mucho porque está haciendo demasiado frío, se expande, ¿ok? Para cubrirlo. Pues yo nunca he tocado un oso polar, pero el pelo debe ser súper grueso. Si me hago entender, todos los animales que están en condiciones de frío tienen o una capa muy gruesa de grasa en su piel o un pelaje muy denso. Un animalito en la costa no es lo mismo, un perrito en la costa, un perrito en la Guajira, un perrito en una playa, tú lo ves y es un pelito ahí, perdón, pero como apestadito, como poquito pelo, adicional ese hidradito. ¿Por qué? Porque donde lo tenga más grueso, ese pobre perro muere de calor. ¿Sí se han dado cuenta que los perritos en la playa siempre están buscando hacerse en la arena debajo de una sillita donde la arena no se haya calentado? Entonces, mira que lo que vas a hacer es utilizar productos que ayuden a generar esa expansión. Pero que te digan, y lo voy a decir con amor, que te van a utilizar, ¿cómo es? Hay un champú por ahí que se llama crin de caballo. A ver, ¿ustedes han tocado la crin a un caballo? Yo no me imagino uno con el pelo, bueno, una escoba. Entonces, no creas en esas falsas expectativas de esto te va a dejar el cabello, no sé qué. No. La fibra capilar sí puede mejorar mucho, porque te va a dar esa sensación, pero la médula jamás se va a expandir. ¿Listo? Carol dice, no usa acondicionador, pero usa crema de peinar. No es que esté mal, Carol, pero mira, ¿qué hace el champú? El champú limpia el cuero cabelludo y abre la escama del cabello para limpiar la fibra capilar. Moni, pero estás diciendo que en el pelo no. Sí, lo que cae. O sea, cuando tú te lavas el cabello, te haces tu champú, cuando te estás jugando, lo que cae es suficiente para que esos agentes, llámense sulfatos, tensoactivos, surfactantes, abran la escama, limpien la hebra. Cuando tú te jugas, tu escama siempre queda abierta. El acondicionador, y te lo va a mandar cualquier médico, el acondicionador sella la escama. Si tú te pones crema de peinar, probablemente debes tener tu cabello seco. Debe ser crespa, debe ser ondulada. Entonces, entre más ondulada eres, más poroso es el cabello, la escama está más abierta porque es más plano el cabello. Eso lo expliqué la vez pasada. Entonces, yo no es que esté mal, pero te sugiero, si quieres que tu cabello esté en mejores condiciones siempre, que le pongas acondicionador. Le puedes poner un acondicionador de hidratación. ¿Listo? Muy bien. Alba, una niña que a los 3 años le salió un brote en la cabeza. Miren, yo no me meto con niños menores de 11, 12 años en términos capilares. Un brote en la cabeza, una descamación, una caspa seborreica, una dermatitis, le pica mucho, hasta los piojos, consúltalo con un pediatra. Siempre. Los niños son un mundo aparte. Entonces las mamás, porque yo entiendo, las mamás somos, no, yo me estoy aplicando un champú anticaída, yo le estoy viendo como poquito, pero mi amor, venga a lavarse con este champú. Ojo, que tu cuero cabelludo ya está formado. El de tu hija o el de tu hijo está en formación y cambia con las hormonas. Si te cambia a ti, ahora imagínatelo ahí. Los niños necesitan el acompañamiento permanente, por eso existen los pediatras. Es más, ni el médico, ve donde el pediatra, donde el pediatra es especializado en eso. Yo con los niños no me meto. Brote, pediatra. ¿Le está saliendo una caspita? Pediatra. ¿Se le está cayendo el pelo al niño? Pediatra. ¿Tiene poquito pelo? Pediatra. Solamente pediatra. Todo para donde el pediatra. Porque los niños necesitan incluso una ingesta de alimentos muy distinta a la nuestra. Entonces eso es importante que lo tengan muy claro. Alexandra, ¿qué es un cabello puyoso? Si me lo puedes describir, te lo agradezco, porque no sé si de pronto en mi zona no reconozco el término puyoso. ¿Qué me dijo? A ver, para el cabello. Ay, Ángela, no sé. Ah, ok, ya, Ángela, el cabello para engrosarlo. Muy bien. Entonces vamos a hablar de esto. Primer producto para el tema de la caída capilar. Ángela, préstame atención porque este es el mismo producto que te va a servir para que lo sientas un poquito más grueso. Primero vamos a utilizar un champú. Yo les traje estos, a mí me gustan mucho. Es básico, champú y acondicionador. Y les voy a recomendar lo que hice yo para mi suplementación, con lo que yo me estoy haciendo, que les dije que no me estoy haciendo tratamiento anticaída, sino un refuercito, porque yo me estaba quedando, tenía muchas entradas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Recomendación, esto es un champú,
es de una línea que se llama Satinic, les voy a tapar acá para que lo puedan ver. Esto lo pueden conseguir con las personas que los invitaron, o si tienen tiendas virtuales que los invitaron, pregúntenles si tienen forma de importárselo y conseguírselo. Esto es una línea profesional y esto es un champú anticaída que viene enriquecido con regaliz y tiene muy buenos agentes limpiantes. Cuando tú quieres que tu cabello crezca sano, necesitas, imagínate que vas a sembrar un árbol, entonces tú necesitas, primero, una buena tierra. Tú no vas y abres un hueco en cualquier lado porque sí, tú te aseguras de que sea una zona que parece ser fértil, que la tierra se ve sana, como diría mi mamá, qué tierra tan negra, tan bonita, en fin. Entonces, haces el hueco. Primero te aseguras de que la tierra esté sana, te aseguras de que el cuero cabelludo esté limpio, pero adicional, lo abonas, que esté tranquilo. Entonces, ahí es donde entra el regaliz. El regaliz, a mí me gusta mucho que los productos que tengan esos agentes limpiantes lo posean. El regaliz es una raíz, y la raíz es como, ¿cómo explico esto? Espero no hayan niños en esta charla. Yo lo llamo que es como un alucinógeno para el cuero cabelludo. El regaliz es como si le hiciera al cuero cabelludo, uy, fresco, fresco que no le va a pasar nada, lo adormece. ¿Para qué? Para que no se irrite. Me hice entender, tú no sientes absolutamente nada, pero hace la limpieza profunda sin irritar la piel. Eso es súper, súper, súper importante. Uf, se me salió aquí en YouTube. Es súper importante, sin irritar la piel. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacernos una limpieza profunda. Las personas que tienen caspa, esto no es un producto anticaspa, pero sé que tiene muy buenos resultados porque es un agente limpiante profundo. Se van a hacer, es un champú, además huele delicioso. Es muy concentrado, es muy líquido porque es muy bajo en sales, muy bajos en sulfatos, aunque los tiene, pero es muy líquido, sin embargo, en su concentración es muy alto. Entonces no necesitas utilizar mucho producto, vas a utilizar muy poquito. Se llama Satinic Anticaída. Si de pronto alguien me puede ayudar colocándolo por ahí en el chat para que sepan, miren cómo se escribe Satinic. Este es el champú, te lavas bien, te dejas que te caiga en el cuero cabelludo, en el cabello, perdón, te juagas. Y cuando te juegas, te pones el acondicionador. Ese acondicionador te lo vas a poner de medios a puntas, de medios a puntas, de medios a puntas. Y te juegas con abundante agua. Si la persona que está sufriendo de caída capilar tiene el cabello súper seco, porque además de pronto es crespa, y tiene el cabello súper seco, pueden hacer una combinación que me parece muy interesante y es champú anticaída y dile a la persona que te invitó que te consiga el acondicionador, pero el que es de tapa amarilla. Porque muchas veces creemos, la caída capilar tiene mucho que ver con los cabellos secos, mucho. Las crespas tienen menos pelos que las lacias. Y eso ya está comprobado, y menos folículos. Entonces, puedes utilizar champú anticaída con un acondicionador que es de tapa amarilla, que se llama acondicionador de hidratación. Yo les voy a hacer una recomendación. Yo les voy a contar qué fue lo que yo me apliqué. Yo les voy a mostrar. Ve, yo me había servido un café, muchachos, y no me lo tomé. Y ya se empeó. Bueno. Gracias, María Antonia, que me está ayudando. Ah, ok, Alexandra, gracias. Alexandra me estaba diciendo que el cabello puyoso es un cabello demasiado crespo. Encrespado como afro. Ahí me vas a escribir como afro. Todos los cabellos crespos necesitan una superhidratación. Vamos a tener que hacer una charla solo de cabellos crespos, prometido. Una charla que sea solita para cabellos crespos. Pero dale mucha, 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 mucha hidratación. Te voy a recomendar, espérenme un segundo, Luisa, le voy a decir a mi hija que me traiga una de las cosas que yo utilizo para mi cabello. Fíjate, porfa, si la mascarilla la dejé con los productos de Satin y qué pena, muchachos, pero quiero hacer esta recomendación para Alexandra, que me ha escrito varias veces. O lo dejé en la ducha. Alexandra, lo primero que tienes que hacer es buscar productos de alta hidratación, de mucha hidratación. Si quieres, me los traes todos, de mucha hidratación. Entonces, puedes utilizar el champú, un champú que sea, hay unos de estos igualitos, pero son de tapa amarilla, que se llama champú y acondicionador de hidratación. Y vas a aplicarte, además, una mascarilla, que es la mascarilla que yo utilizo, que es una mascarilla hidratante. Si tu cabello es afro, yo te sugiero, fíjate, por favor, si está la mascarilla. Si tu cabello es afro, mira, es esta. Te recomiendo esta mascarilla. Es súper buena y te va a cargar de hidratación tu cabello y tu cabello va a ir soltándose poco a poco. Si tú quieres hacerte un alisado progresivo en tu cabello, porque es tu decisión, pues como la gente que me dice, ay, entonces si la decoloración es mala, porque usted se la hace. Yo sé que es mala, pero yo me cuido mi pelo.
Yo sé que buena no es, eso es una carga química para mi pelo, yo lo tengo clarísimo, pero como me gusta, simplemente lo cuido. ¿Sí me hago entender? Entonces, vas a utilizar esta mascarilla, se llama mascarilla revitalizante hidratante, también es de la misma línea de Safinic, huele muy rico, está la mía. Ay, mi hija me lo acabo de traer, que apenas chicos, no voy a mostrar esto, pero me parece muy interesante. Pero igual, si te vas a hacer un alisado progresivo porque quieres que el cabello no esté así, vas a tener que darle siempre hidratación a tu cabello, no importa que te lo estés haciendo. Consíguela, es súper, súper, súper buena. Muy bien. John Camilo, para la caída del cabello, entonces, chicos, tomen nota, para la caída del cabello, como ya entendemos que es una caída, ya ustedes pueden estar diciendo, ve sí, o sea, a mí sí se me está cayendo el cabello, ve sí, mi mamá se está quedando calva, ve sí, mi papá le está sucediendo tal cosa, para la mamá del chico de 13 años, champú, acondicionador anticaída, y les voy a contar qué fue lo que yo me hice, porque yo llevo voy a cumplir 4 meses, yo ya les he mostrado, miren esto. Esto es mi pelo al natural, o sea, pues hoy yo tengo mechas, pero a lo que me refiero es yo no estoy cepillada, esto es mi pelo. Mira, les muestro esto. Todo esto, esto es como lo de aquí que no. Todo esto, perdón muchachos, yo sé que no se ve muy bonito, pero les quiero mostrar, todo esto es pelo nuevo. Todo esto es pelo nuevo, miren. Miren. Es impresionante. Yo empecé a hacerme esto en marzo y me empecé a tomar 2 tipos de pastillitas, siempre, siempre que ustedes quieran que el cabello crezca, tomen hierro. Hay una que se llama Tri-Iron Folic, que yo estoy tomando, y son súper chiquititicas, te la puedes tomar, tómatela con algún alimento, yo normalmente me la tomo con el almuerzo, porque como es un mineral, cuido mucho mi estómago, ¿cierto? Que no vaya a caer pesadito, pero las mamás, créanme que no es como las pastillas que nos daban de sulfato de ferroso embarazo, que eran unas pepas así rojas, que uno no sabía cómo tragárselas, porque son horribles, y además le dan una sensación a uno como si hubiera comido un pedazo de moneda, es espantoso. No, estas son chiquiticas, se llama Tri-Iron Folic, y se van a tomar una diaria sobre uno de tus alimentos para que el estómago lo reciba de la mejor manera. Siempre que ustedes quieren que el cabello les crezca, tómensela. Al chico de 13 años se la pueden dar, no le pasa nada, es como si usted le diera un pocillado de espinacas todos los días. Vaya pues que se las coman, ¿no? Pero espinacas, acelgas, brócoli, es como si ustedes estuvieran comiendo todos los días una ensalada full verde, no lechuga, full verde, que tuviera todos esos nutrientes, todos esos minerales, y todo en este caso hierro, que va a oxigenar, que va a ir a alimentar a tus glóbulos rojos y te va a oxigenar las células. Créanme que ayuda y un montón. Entonces, van a tomarse una diaria de esas y van a tomarse unas que se llaman HSN. Todo lo que yo les estoy diciendo es orgánico, no tiene contraindicaciones, solamente te pido que si tú me estás escuchando y estás anticoagulado, tú sabes que no puedes tomar nada que tu médico no autorice. Y 2, si me estás escuchando y eres una mamita gestante, no lactante, la lactante se los puede tomar, pero la gestante no se va a tomar nada que le diga a nadie excepto su médico tratante. Así me digan, Moni, pero eso es natural, no sé qué. No, que se lo diga su médico tratante. O sea, no me voy a meter ni con los bebés, ni con las gestantes, ni con los anticoagulados. Si tienes una enfermedad de base X y te están haciendo un tratamiento, una patología, y te estás en un proceso de quimioterapia, de lo que sea, si quieres, dile a la persona que te invitó que te regale fichas técnicas de lo que yo estoy diciendo, para que se lo compartan. Yo sé que les van a decir que las pueden tomar, pero sin embargo lo pueden hacer. Con las que sincero es mi gestantes, las gestantes, champú y acondicionador anticaída. Cuando salgan del embarazo, se empiezan a tomar lo que yo estoy diciendo. Champú y acondicionador anticaída. Y por favor, y los otros son los anticoagulados. Las pastillas se llaman Tri-Iron Folic, que son unas pepitas chiquiticas de hierro con ácido fólico, pero muy potentes, muchachos. Y que no dan gastritis, ni caen pesadas, ni nada de eso, de origen orgánico, pues me parecen muy cool. Y las otras que me tomo se llaman HSN. Esas no es que se vayan a tomar una pastilla y pasado mañana amanecieron como unas medusas. No, para que a mí me saliera, yo tengo mucho pelo, pero para que a mí me saliera este nivel de pelo nuevo, yo me lo empecé a tomar porque yo tengo muchas entradas, miren, y tengo herencia, mis tías están quedando como despobladitas, entonces me da como susto. ¿Listo? Entonces yo me las empecé a tomar, miren esto. Y aparte yo me pongo, yo les traje esto, yo me pongo un tónico.
Este tónico sé que en este momento en el país está agotado, pero quiero que lo tomen como nota porque te puede servir para el momento en que llegue. Listo. Esto es un tónico que incluso me lo avaló mi dermatóloga para ponérmelo, es un tónico anticaída y yo me lo coloco solamente en la diademita, es decir, donde yo veo que tengo poco cabello. Si esto te interesa, a las personas incluso que tienen caspita, que es una caspa que se genera por irritación en el cuero cabelludo por sebo, les recomiendo este producto. Sé que está agotado a nivel nacional, yo todavía tengo porque yo me empecé el tratamiento en marzo. Esto uno abre el cabello por las noches y por las mañanas, te pones unos puntitos, mira, en el cuero cabelludo, te haces un masajito y te peinas. Incluso huele más a hombre que a niña. Tiene un olor más masculino. Bueno, esta ha sido mi compañía masculina de la cuarentena. En fin, el caso es que es más, tiene un olor muy rico, es muy fresco. Yo sé que a todos los caballeros les va a encantar. Tomen nota, se llama tónico anticaída. Y dígale a la persona que lo invitó que cuando lleguen de nuevo, yo sé que están agotados y por el tema de importaciones en este momento en el país es complejo, yo les estoy hablando de una línea súper pro, pero cuando llegue, que te avise. Si lo necesitas, si no lo necesitas, no. Mientras tanto, vas a hacer champú y acondicionador anticaída. Te tomas una de hierro y te tomas una de HSN, se llama así, HSN. Las que tomen HSN, les voy a advertir algo que a mí no me ha gustado. Muchachos, les creen impresionante la yo sé que muchos de ustedes van a decir, ay, qué nota, qué maravilla. Para mí fue una tragedia, porque a mí no me gustan las uñas largas. Yo dije, oíste, pero porque tengo las... Bueno, sí están muy duritas y muy chéveres, pero me crecen muchísimo las uñas con esas pastillas. Yo sufro mucho porque a mí no me gustan las uñas largas. A mí incluso me duelen los dedos, pero soy yo. Pero si a ti te gustan las uñas largas, dale 20 días a las pastillas para que tus uñas estén preciosas. Ahí les dan botes de datico y la piel se pone súper linda. Eso tiene resveratrol, tiene lecisteína, tiene una cantidad de componentes que ayudan a que la piel, que en la piel se produzca más colágeno y por ende haya más relleno dérmico y se vea muy bonito. Muy bien, voy a mirar en estos últimos 5 minuticos preguntas que no quiero que se me escapen. Me voy a devolver un poquito en el chat. Después de una queratina, ¿cómo cuidarme? ¿Qué efectos tiene realizarla cada 6 meses? Janet, las queratinas, los alisados progresivos en general, las decoloraciones y las pinturas es una ruptura abrupta de la cutícula para ingresar un químico, ya sea por medio de peróxido, de formol, de lo que sea que lo estén haciendo. Entonces, cualquier persona que ya se haya hecho un proceso de estos, por ejemplo, tú y yo, tú te hiciste una queratina, yo me hice una decoloración, llevo años haciéndomela, años haciéndome decoloraciones, yo no tengo color, o sea, el color que ustedes ven es el mío, el resto son decoloraciones, estos son decoloraciones, ¿listo? Porque yo tengo demasiadas canas, pero yo no tengo color cosmético. Esas personas necesitamos cuidar nuestro cabello con productos que sean libres de sulfatos, o sea, cero sulfatos. Dile a la persona que te invitó que te consiga estos mismos champús, pero los de tapa vino tinto o roja, pues. Yo lo veo. Espérenme que mi hija me trajo los míos aquí. Yo les voy a mostrar. Es este. Este de tapa roja. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que si ya te hiciste un tratamiento, lo tienes que cuidar. Sí, hay que cambiar de línea, sí. ¿Te sirven las del supermercado? No, son solo cosméticas. Necesitas una línea más profesional. Entonces, te puede servir las de tapita vino tinto, que se llaman champú reparación de color, porque no tienen sulfatos. Y siempre busca hidratados. Para la persona que me preguntó al inicio, que ella se lava el cabello todos los días porque su cabello es muy graso y si no se lo lava, se le cae. Está perfecto. Miren, hay un mito. La gente dice, no, lávate el cabello cada 3-4 días, déjalo. Empezando cuarentena, la gente empezó a decir, me voy a aguantar 8 días, 10 días sin lavarme el cabello para que le produzca un poquito de grasa. ¿Ustedes sabían que un exceso de sebo tumba el pelo? Ahí es donde aparece la famosa caspa seborreica. ¿Por qué? Porque tapona el bulbo. Entonces, no hay cómo. Pesa tanto que ¡pum! Se desprende el pelito. Está perfecto. Si tu cabello es graso y te lo tienes que lavar todos los días te lo lavas. El cuero cabelludo te va a anunciar cada cuánto lo tienes que hacer. Eso sí, si tienes tu cabello muy largo, suministra de medios a puntas factores hidratantes, como por ejemplo una mascarilla. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando el nivel de grasa natural al cabello. Entonces, utiliza una mascarilla de medios a puntas y tu champú y tu acondicionador en raíz todos los días. Yo sí soy completamente de acuerdo.
Si aplico un champú de adulto a mi niña de 5 años, hace mal, a menos de que estés utilizando un champú muy neutro, un champú, por ejemplo, que hidrate, vamos a ver si aquí tengo, como estos que hidrate, está perfecto. Pero a una niña de 5 años no le tienes que poner champú ni anticaída, ni protección de color, ni anticaspa, ni es que se me acabó y eso fue lo que quedó, ¿cierto? Si utilizas uno como estos, este se llama champú de hidratación y brillo, queda eso, hidratación y brillo le funciona. Pero de resto no. Para una niña de 5 años hay champú especiales para niños. Pues es mi sugerencia. Hay una persona aquí que, María José, ya entendí, María José. Se pintura el cabello cada 2 meses y se vuelve muy seco y se cae más de lo normal. Lo primero que vas a hacer, María José, es revisa el nivel de, el producto con el que te estás tinturando. Porque ahorita hay una cantidad de opciones en el mercado, incluso de tinturas orgánicas, que protegen mucho el cabello. Yo para esto siempre dejo esto en manos de un profesional. Mi profesional se llama Catalina. Yo siempre, la gente me dice, Moni, ¿qué color te pusieron? No, yo no tengo, yo digo que es un magia. Pero ella es la que sabe en qué punto hace una decoloración, en qué punto pone el tinte, de qué lado a qué lado, cuánto tiempo es el tiempo de pose, en fin. Entonces, pero te sugiero que lo primero que debes hacer es revisar la calidad de la tintura que estás utilizando. Por eso todas las tinturas, incluso las de cajita cuando las compras en el supermercado, vienen con un tratamiento, porque es una ruptura de la cutícula y no hay nada que hacer. Daniela, una descamación en el cuero cabelludo puede ser resequedad, entonces utiliza champú y acondicionador de hidratación primero, y si se te está cayendo mucho puede ser producido por la misma descamación o por ese tipo de dermatitis. Entonces tienes dos opciones: uno, champú y acondicionador anticaída con una mascarilla hidratante. Listo, las mascarillas se aplican para, porque la mencioné y no lo dije cómo, después del champú, antes del acondicionador. Moni, ¿cómo así? Te lavas el cabello, te lavas el cabello, te juagas, te pones mascarilla de medios a puntas, te haces masajitos 5 minutos, te juagas y luego te pones el acondicionador para sellar. La mascarilla es para meterle agua a la fibra capilar y que se sellen las proteínas, eso se llama queratina. ¿Listo? Entonces tienes que revisar. Si tú dices, no, pero no es tanto la caída, sino una descamación constante, entonces utiliza el champú de hidratación para que el cuero cabelludo se sienta más sanito. Y cuando llegue el tónico, mejor dicho, dile a la persona que te invitó que cuando te llegue el tónico, de una lo ponga. Perdón, muchachos, yo soy, me rueda, yo, en esto me sale café por las venas y no sangre. A cuando me inviten a Pasto, ya saben, o me dicen yo llevo mi café. Listo. El cabello se cae mucho, Mary, es muy graso y en las puntas es muy seco. ¿Qué tan largo tienes el cabello? La grasa sale del cuero cabelludo donde está el folículo y rueda más o menos hasta 1 centímetro, jamás llega a las puntas. Así tú tengas un cuero cabelludo graso, tú puedes tener un cabello seco, porque son dos repúblicas independientes. Entre más largo está el cabello, más secas son las puntas. Entonces puedes tratar tu cuero cabelludo con un producto que te dé una limpieza profunda como este, que es un champú anticaída. Y siempre utiliza mascarilla y acondicionador de medios a puntas. Puede ser que se te esté cayendo por el nivel de grasa, no por seco, sino por el nivel de grasa. ¿Listo? Entonces eso te va a ayudar como a combatir las dos cosas. Muy bien. A ver, yo veo que otras se me escaparán por aquí, chicos. El agua ayuda mucho para el cabello. ¿Tomarla siempre? Pues me imagino que estás hablando de tomarla. Lorena, ¿lavas el cabello todos los días puede ser malo? Si tú tienes un cabello muy seco y lo lavas todos los días, sí. Pero si tú tienes un cabello con un nivel de grasa que tú dices, es que de verdad no me aguanto, es magnífico que te lo laves, porque si dejas esa grasa, se te cae. Listo. Muchachos, si escuchan a alguien, es un señor afuera vendiendo verduras. Las cosas de la virtualidad en cuarentena. Si se tiene un cabello canoso y es reseco y opaco, ¿cómo hago para que brille y se vean más bonitas? ¡Ay, Ángela, qué buena! Me encanta que Ángela pregunte esto y no cómo me tapo las canas o cómo dejo de que crezcan. Ángela, te voy a contar algo. Todo lo que tú ves por aquí son canas. Todo esto son canas. No son mechas, son canas. Por eso yo me hago mechas más claritas para disimularlas. Los cabellos claros
no reflejan la luz tan rápido como un cabello oscuro. Por eso es que los cabellos negros, cuando te haces los tratamientos, se ven súper cool, y cuando te los cepillas, ¡pah!, refleja, porque la luz se refleja en lo oscuro más fácil. En cambio, los cabellos claros no pasa eso. Utiliza champú, el que yo uso, protección de color. Porque es que el problema con la cana, las canas son divinas. Miren, yo sé que yo voy a terminar muy pronto con la cabeza blanca. Yo tengo eso claro. ¿Por qué? Porque además es hereditario. Yo tengo primos menores que yo con la cabeza blanca. Muchachos, no es medio canoso, es blanco. Entonces, el problema de las canas es que se van manchando, se van poniendo amarillas. Porque muchos productos cosméticos en el mercado tienen demasiadas siliconas. Todos lo tienen, incluso estos. Pero hay unos que tienen demasiadas siliconas. Y las siliconas en el cabello normalmente vienen en los acondicionadores o en las cremas para peinar. Con la radiación se oxidan y nos queman las hebras capilares. En este caso las canas se ponen más amarillas. O los tintes se ponen más chillones o pierden el color. Te recomiendo que utilices esto. Dile que te recomienden también que te manden el acondicionador, que es de tapita rojita también. Bueno, vino tinto. ¿Listo? Champú y acondicionador, protección de color. No tiene sulfatos y es más bajo en siliconas para que no se te vaya a manchar la cana. ¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Cada que lo necesites. Si necesitas lavarlo dos veces diarias, dos veces diarias. No, no exageremos, pues, pero por si toca. Muy bien. A mi tío le salió una parte calva de la cabeza. ¿Qué podría ser? Ojo, si de entrada nació con eso, eso es su sello personal. Pero si tiene eso, eso es una alopecia. Entonces tiene que consultar con un médico para que le diga qué tipo de alopecia es y el tratamiento. O sea, una moneda, como, oh, ¿qué pasó? Le arrancaron un pedazo completo de pelo. Muy bien, ya vamos a hacer dos o tres preguntas más y terminamos. Las pastillas de HSN, que se llaman así, las puede usar una persona con tiroides, sí, Franci, y da muy buenos resultados. Incluso operadas de tiroides o que les hayan hecho yodoterapia, y funciona increíble. Y se pueden tomar las que yo me tomo, las de Thin Iron Folic, y se pueden tomar las de HSN. Así estás tomando los tiroxina, o sea, cualquier medicamento que hayan enviado para la tiroides. Por eso te digo, que esté con la tiroides controlada, o sea, medicamento. Dos, que ya le hayan operado de la tiroides. Tres, que ya le han hecho yodo. Todas esas personas se pueden tomar las HSN y se pueden tomar el hierro con ácido fólico. ¿Les va a salir igual de rápido que a mí? No, yo no tengo alteración en la tiroides. Es más, tengo tiroides y no tengo alteración en ella. Pero las otras personas que ya tuvieron alteración tienen que ser un poco más pacientes. Pero se la pueden tomar, Francis, sin ningún problema. Te lo digo porque tengo amigas que lo han hecho y les funciona perfecto y sé que no pasa nada. El tónico se aplica todos los días. Esto es Juliet. Sí, no, Gisette, perdón, Gisette. Dice, el tónico se aplica todos los días por la mañana y por la noche en el cuero cabelludo. Abres el cuero cabelludo y te pones puntitos como yo lo hice ahora. Yo voy a ser honesta. Yo no me aplico eso todos los días por la mañana. Yo me lo aplico de noche y a veces me olvido. Al principio la más juiciosa, como todos. Al principio la más juiciosa. Siempre me lo aplico solamente acá. Porque yo tengo, muchachos, mucho pelo. Entonces yo no me pongo en todo el pelo, solamente en esta parte de adelante. ¿Listo? Y además estoy jugando en sudor en este momento. Y ustedes sabían que conforme uno suda se produce sebo. Sale por el mismo folículo. Entonces mi cabello es seco. Pero como yo sudo tanto, se ensucia muy rápido. Entonces miren que cuando uno lo comprende, uno dice, no, es que no es grasoso, es que yo sudo mucho. Entonces es necesario lavarlo más seguido. Listo, María Antonia, Giselle, gracias. Y María Antonia te está escribiendo también ahí todo tal cual estaba. Chicos, creo que ha sido hasta el momento muy claro. Yo los invito a que no se pierdan, hablen con la persona que los invitó para que próximamente les diga si vamos a hablar de cabellos rizados, de cabellos crespos, si de pronto hablamos de maquillaje, además para que nos preparemos. Hay una sorpresita, a finales de agosto. No les puedo decir nada más. Pero para que hablemos de maquillaje, para que hablemos del cuidado de la piel, dile a la persona que te invitó qué te gustaría aprender, si te gustaría aprender de nutrición. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de un montón de especialistas que ellos tienen increíbles, que te pueden hablar de nutrición, que te pueden hablar de los niños, que te pueden hablar de los adultos, que te pueden hablar de la ingesta de proteínas, qué sé yo, un montón de temas que qué tan interesante que aprovechemos toda esta contingencia para sacar espacio para nosotros. El tema del autocuidado no es solamente un tema de imagen, es un tema de salud.
Entonces, yo les doy muchísimas gracias. No sé si María Antonia quiera cerrar. Yo le doy un abrazo desde aquí, caluroso, como está Medellín el día de hoy. Ayer fue distinto. A Carlos, a María Antonia, a Adriana, a todas las personas que me invitan a compartir con ustedes, los invito a que se comuniquen con ellos, a que les digan, mira, yo quiero el champú de la caída con esas pastillas. ¿Cómo no? Mira, sabes que me sonó mucho lo de las pastillas, pero yo tengo un muy buen champú, porque puede ser que tú estás utilizando un buen producto. Yo estoy utilizando un champú y un acondicionador que me fascinan, pero no tengo mascarilla, yo quiero esa mascarilla. Además que, muchachos, eso es grandísimo, esto rinde un montón. Donde yo les mostrara fotos de mi hija, tiene el triple de pelo que yo. El triple, y naranjado en color fantasía. Créanme que eso sí es duro de trabajar. Entonces, dile a la persona que te invitó cómo puedes conseguir los productos, que te oriente, si te quedaron dudas, que te oriente. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto. No sé, María Antonia, si tú cierras y me estás escuchando y quieras terminar por ahí, yo quedo ya en sus manos, agradeciéndoles de antemano y pidiéndoles que por favor se cuiden y se queden en casa. Wow, súper, súper, súper genial la información. Yo estaba súper pilosa aquí tomando nota, bueno, Mónica, de verdad. Antonia, muchas, muchas gracias. Estuvo maravillosa como siempre. Aquí, ¿no? Quiero pedirles un inmenso favor y es que despidamos a Mónica con un súper abrazo. Para nosotros es un honor trabajar por nuestra región, para nuestra región, y por eso traemos personas tan espectaculares como Moni. A todo el equipo, muchas gracias, y para todos un abrazo y bendiciones. Feliz tarde.
could speak up and maybe you would hear, or maybe the tension could disappear. I'll give it a shot, a whisper in your ear, at least for a moment you would be near. If I could get my feelings straight, my reflection wouldn't be so blurry. If I could see the whole dim landscape, then I'd your heart.